Y les pido de verdad que se sienten, si alcanzan, bueno, hasta coger palomitas. Porque lo que nos cuenta Fernán Martínez, uno de los managers más importantes del país de todos los tiempos, es realmente impresionante. Sobre artistas que conoció, que representó, fue su publicista, como por ejemplo Julio Iglesias, cómo lo conoció, qué pasó por ejemplo con el actor mexicano también, Eduardo Verástegui, y lo complejo que es trabajar con famosos. También, bueno, representó a James Rodríguez, Sofía Vergara cuando arrancaba en los Estados Unidos. Aquí está otra parte del diálogo. Estamos en este momento en una polémica por las narconovelas. Se acaba de lanzar Griselda, protagonizada por Sofía Vergara. Usted la conoce bastante bien. Perfectamente y plenamente. Explíqueme eso, por favor. No. Una vez, yo llevo a Sofía Vergara a Estados Unidos y estábamos haciendo las fotos y una producción allá gigante y una piscina allá en Beverly Hills, y de pronto está ella en la piscina y se le cae el brasier, el top. Hijo de puchillo. Y yo quedé así petrificado. Y como a los 3 minutos, alguno de los fotógrafos, ¡ay, Sofía, se te cayó el top! Y ella, ¡ay, es Fernán! ¿Por qué no me decía? Le dije, óyeme, tengo que ser yo muy, muy pendejo, pues, para decirte que se te cayó el top. ¿Ah? O sea, que lo diga otro. Yo estaba concentrado en mis cosas. Y ella siempre se acuerda de esa historia. No, es la historia de Griselda y lo del narcotráfico. Pues, hombre, eso somos. Somos conocidos. El narcotráfico es cinematográfico, ha producido mucho. Y hay muchas historias ahí. Oye, hablemos de Verástegui. Ah, ese es un gran personaje, actor y gran novelas, y lo llamaba Sofía la Arámbula, lo llamaba, que era la mujer de Luis Miguel, lo llamaban todas las viejas, se metía a una discoteca y era terrible, porque yo he visto, pues sí, he andado con muchos galanes, ¿me entiendes? Y he visto que las viejas le caen, pero es que a Verástegui no llegaba una vieja a pedírselo, se le juntaban 3, 4 viejas y se lo pedían 4. O sea, que, llegó aquí a Colombia cuando estaba la serie y me dijo, oye, ¿será que puedo conseguir un gimnasio para que pueda estar? Le dije, ah, sí, claro. Me fui yo a un gimnasio. Verástegui iba todos los días a las 5, y a las 5, o sea, el gimnasio ahí en la 100 estaba lleno de viejas y de viejas y de otros para ver a Verástegui, ¿me entiendes? Verástegui llegaba a las 5 de la tarde todos los días, antes de misa. Ya, después de ahí salía y se iba para misa la porcíncula. Cuando te sientes mujer. ¿Cómo llega usted a Julio? Por mis ojos. ¿En serio? ¿Cómo fue? No, pues yo le hago un reportaje, y es una historia que he contado mucho. Le hago un reportaje, y a él le gusta el reportaje, y le escribí una carta que era una declaración, una crónica que parecía escrita por la presidenta del club de fans, ¿me entiendes? Una cosa maravillosa, porque además era honesto y era divertido. O sea, a él le gustó esa vaina, y se volvió amigo mío. Y yo había llevado a un periodista de la revista Spiegel de Alemania, y estaba el alemán ahí, un alemán, como todos los alemanes, pues, con cara de alemán, con un bigote rojo, antipático, serio, le quitaba, tomaba cerveza. Me dijo, Julio, no me gusta ese tipo, dile que se vaya. Le dije, Julio, no, este tipo es el Spiegel. No me gusta, dile que se largue. Julio, este tipo puede hablar español, no me jodas, no. Dile, no me gusta el tipo. Se levanta ya Julio y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, Julio, dice, tú no tienes ni quién soy yo. Te voy a demostrar quién soy yo. Pero bravo, hijo de música. Y se levanta Julio y se va a ese restaurante. Y se van de todas las mesas, y a todas las señoras de las mesas les dice, dame un beso, y besa a todas las mujeres de ese restaurante, que es de los restaurantes más exclusivos de allá. Le dijo, ok, ese soy yo. Y el alemán, sí, Julio, sé. Dijo, no, pero todavía te voy a demostrar más quién soy yo. Y se fue, y a todos los tipos, a los hombres, ¿también? A todos les pidió un beso, y todos le dieron un beso. Le dijo, ese es Julio Iglesias, para que sepas de una vez. Y así comienza el tipo el reportaje. ¿Y qué puede contar de James? ¿Por qué cree usted ahorita no encuentra equipo de aquí para allá? No, de James, o sea, James es un buen amigo, pero como dicen los gringos, shit happens, o sea. ¿Qué pasó? Tiene un problema de una lesión, tiene una de las grandes virtudes que puede tener un futbolista, como sobre todo un número 10, ¿me entiendes? Una gran virtud, es que le gustan las mujeres. Y eso, pues, es inevitable. Entonces, él es un galán, es un poquito indisciplinado, y hombre,
¿qué va a hacer? Si todas las viejas de Colombia lo están llamando, va a decir, ay, no, qué pena, mire, es que mañana tengo partido, es que mañana tengo partido, no puedo. Ay, no, 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 yo no puedo, es que estoy casado. ¿Los llamaban? ¿Famosas? Todas. ¿Qué? Todas. ¿En serio? Todas. ¿Se pueden dar nombres? No, 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 no. Suéltese uno. Pero no, 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 vea. Pero fuimos Universo. O sea, lo llamaban, le exigían, y él, pues hombre, él competía en eso. Estábamos en Monte Carlo, recién llegados, y a una cantidad de rusas divinas, pues si James no conociera. Pues, digo, mira, esa es prostituta, esa es prepago. Pero ¿cómo? Le digo, obvio, pero mira el reloj, mira la cartera, mira las joyas. Y había una muy bonita. Uy, pucha, mira, esa tan bonita. Y yo, sí, muy bonita. Íbamos en la calle, ellas iban caminando del casino al Hotel Hermitage y nos encontramos con la vieja esa. Me dijo, ahí viene. Hablale. Él no habla nada de inglés. No habla una palabra de inglés. Y yo le hablo, pero ¿la querés o qué? No, yo le hablo. Y yo le digo, hola, ¿qué tal? Me dice, you want me to take care of you? Me dice, ¿tú quieres que te atienda? Le dije, no, por favor, atiende a mi amigo. Me dijo, no, yo quiero contigo. Le dije, no, mira, atiende a mi amigo. Me dijo, no, yo quiero contigo. Y entonces decía, ¿qué dice? Dice, no, que ella quiere conmigo. Yo te pago. Yo le dije, no, yo te la doy. Si la querés, te vas pero con ella. Entonces, claro, que la vieja la profesional se va a decir, yo que me dedico con el peladito y me voy con el viejo que hay de la plata. No lo volteó a ver. Ella me decía, no, es que el que me gusta eres tú. Y yo, no, hombre, yo quiero que atiendas aquí a mi sobrino. No, es que el que me... No lo volteó a ver, me dijo. Oye, ¿y con políticos? Con políticos pasa lo mismo, ¿me entiendes? Yo trabajé mucho con Carlos Gómez Trujillo, ¿me entiendes? Que era cuando fue el ministro de Defensa, ¿no? Que era, en licencia y canciller. Era el presidente, ¿me entiendes? Era el presidente de Colombia. ¿De verdad? Claro, era él el que ganaba, y Petro sabía que él iba a ganar, porque tenía pues unos tintes del Centro Democrático, de Uribe, era conciliador, se metía con la izquierda, tenía una gran carrera, su biografía, todo era maravilloso, una gran pérdida. ¿Y cómo ve el 2026? ¿Cuáles son los candidatos? Pierde Petro totalmente. Petro hoy sabe que está perdiendo, ya le dieron tremenda paliza. Hace las elecciones de alcaldes y gobernadores. Unas palizas terribles. Él da unos discursos por allá de que él ganó y no sé qué. Él sabe que está perdido. Viene la gran competencia. ¿Quiénes entran ahí? Pues entran la Cabal. Extrema derecha. Extrema derecha radical. Entra ahí Paloma Valencia. El gran enemigo de Petro en el 2026 es Francia Márquez. Tú los ves y esa pareja es total... mente falsa, es como la de Juanes y Karen. No, mentira. Es una pareja falsa totalmente, ¿me entiendes? ¿Y del centro? ¿Y del centro quién puede volver? Pues hombre, que fundó una oportunidad maravillosa, Alejandro Gaviria, se equivocó. ¿La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López? Tiene más futuro los panamericanos en Barranquilla. ¿En serio? Sí. Y Verónica también le tiene ganas. Ojalá sea Verónica. Oiga, sería, sí. Divertido. Sería divertido. Que, sí, ¿no? Hay muchos que le apuestan. Óyeme, ojo, hoy puse en Twitter, ojo con lo que le puede pasar a Verónica en Barranquilla. Meterse hoy en Barranquilla a bailar, a desfilar en ese carnaval, si la chiflaron en el estadio como la chiflaron, ahí se le puede armar un despelote. En Barranquilla, con el problema de los panamericanos, la gente que está cabreada porque perdieron los panamericanos, porque la gente está cabreada con lo de Nicolás, meter a Verónica a desfilar en las calles, o le meten la guardia indígena, traen toda la manifestación del Cauca para que la rodee y la aplauda, pero o sencillamente hacen un desfile, que lo pueden hacer, de 50 metros controlado, y toman las fotos y la ovación. Pero ella en la batalla de las flores, en la calle en Barranquilla, me parece bastante arriesgado. No es el momento político para sacarla a la calle a Verónica. Creo yo, ojalá esté equivocado.